Casi al final de lo operativo, los agentes judiciales y funcionarios del SINAC MINAE sacaron a estas loras en jaulas individuales y a este cerdo de gran tamaño, todo de la casa de la supuesta líder del grupo detenido este martes en Heredia. La mujer, quien es peruana, ya fue condenada por tráfico de personas y ahora, junto a 15 personas más, enfrenta un proceso por cultivo, almacenaje y venta de marihuana hidropónica y sus derivados, como pasta y accesorios para el vapeo. De acuerdo al caso, cada gramo de la droga con un valor aproximado de 10.000 colones. En estos lugares se pudieron decomisar diferentes insumos de interés y se ubicaron, entre otros, 4 lugares que se dedican como laboratorios clandestinos, así como un lugar donde se dedican al procesamiento y destilamiento de la marihuana en diferentes productos. El grupo está comandado por una persona de apellido Niño, de nacionalizada costarricense, así como sus 2 hijos. Desde esta mañana se desarrolla en los tribunales de Heredia una audiencia de medidas cautelares junto a la llamada Reina de los Coyotes, quien fue condenada en el 2002 a 12 años por ese delito. Se detuvo a sus 2 hijos, pero ahora por el cultivo de la droga. Digamos, del que mucha gente no sospecha, la idea que tenemos de los narcotraficantes es otra, y no de casas de tanto valor, y eso se usa como una cubierta. Generalmente el uso de la familia, de los miembros familiares, es una garantía de confianza, de lealtad, y evita pérdidas económicas en cuanto a la activación del delito. El OIJ ubicó al menos 4 recintos con decenas de plantas derivados de la marihuana hidropónica, 3 armas de fuego, encuentra un rifle AR-15 y dinero en efectivo que aún debe ser contabilizado en su totalidad.